Ok. Muy buenas noches. A ver. Fíjate al micrófono, Zeus. No, según esto ya se debe de escuchar. Saludos, Dani Letuz. Ya se debe de quedar. Sí. Perdón, perdón. Saludos a todo el chat. Vamos empezando, no se preocupen. Perdón por la demora. Quería que fuera un poquito más temprano, pero pues tuve que echar un bañito para descansar, porque hoy sí estuvo. Anduvimos ocupadones en el transcurso del día. Como les comentaba, por tercera ocasión se resistió Terror y Encajes Negros. Mañana la vamos a pasar. Mañana vamos a pasar, después de las Tibu News, Terror y Encajes Negros. Va a ser un after con Tibuteca Nacional. Salúdame, dice Tevex. ¿Qué onda, Tevex? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó ayer, güey? Ya no vi. Me ganó el sueño. Es que hoy me tuve que despertar temprano y ya no. Que de hecho, Tevex está ahora hosteando. Que de hecho, mira. Me dan ganas de hacer un unboxing improvisado. Es más, nada más deja algo primero. Algo. En caso de que llegue a ser el unboxing. Deja quito la dirección para que nadie la vea y la destruyo para que nadie al momento de que se vaya esto a la basura lo pueda leer. A lo mejor hacemos un unboxing al rato. ¿Qué será? ¿Qué será? Que se divierta, hacer lo que cuenta. Sí, yo creo que mañana vamos a pasar la Tibuteca. En Terror y Encajes Negros. Hoy ganó Tráiler Asesino. Tiene muchos años que no veo Tráiler Asesino. Que va a ser algo bueno para ver. Unboxing en vivo, sí podría ser. ¿Quién crees? Ganó la diversión. ¡Ah! Eso se escucha como que ganó Nio. Saludos, hay cerveza aún. Frank Cruz Cagua Valdés. ¿Te refieres a... Ah, espérame. ¿Te refieres a estas nenas? Sí, todavía hay. Quedan muy poquitas. De hecho, si les digo, les voy a decir cuántas quedan. Aquí tengo una caja. Quedan menos de 10. Así que en cualquier momento se pueden acabar. Ustedes saben. Si no tienen asegurada su botella y quieren una, pues dense, porque una vez que se acaben, al menos este año. Ya se acabaron. Y muy posiblemente se hagan de colección porque no es seguro que vuelvan a salir. Yo no ando tomando hoy cerveza. Hoy ando tomando agüita de maracuyá. Ah. Y es el trailer que tiene cara de duende. No, esa es una película gringa, pero... es de esa. Hay una. Ay, no me acuerdo cómo se llama este estilo o género. Es un estilo donde las máquinas se rebelan contra los humanos y cobran accidentes. En este caso es un thriller como estilo de terror. Gracias a Poncho por ese raid. No me hizo ruido aquí, pero yo lo estoy viendo en el chat. Buenas noches a todos, Daniel Etus. El gato volador, buenas. Maximum Overdrive, ese es, ándale. Me gusta mucho, es de Stephen King. Exacto. Que trae la cara de Duende Verde. Todos andan con el agua. Sí, es que ya está el cuerpo muy contaminado, como para echarle todavía. Pero sí, si quieren cerveza, ya saben, es una cerveza 100% oficial, salido de la cervecería Modelo.
Ya nada más quedan 10. 10 latas. A venta. Ya veremos. Llegamos ambientados. Vientos, 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 vientos. José Luis, suenan las calderas. Tuta, tuta. Hola, Zeus. Venimos con todo y baile latino de parte de DJ Poncho. Ese Poncho. Trae ambiente de DJ. Pero, como les comentaba, es una película de. De Alma Delfina, dirección de Alfredo Gurroa, por parte de Televisa. Vamos a empezarla. A ver, un ratito más. Quizá nos quedemos un poquito más para el after después de la película. ¿Cuál ganó siempre? El tráiler asesino empezó muy fuerte, terror y encajes negros, pero de repente, ¡pum! Se desinfló. Y yo la quería ver. Yo dije, yo inclusive la tengo aquí puesta. Miren, para que vean que no les miento, les voy a poner un fragmentito. Mañana la vamos a ver completa. Miren, aquí está. ¡No! Televisa presenta. Ah, pero ni siquiera he activado de esta el ¿cómo se llama? El audio. Nada más es para mostrar. Olga, Gonzalo, ve. Ay, ay, ahí están las escenas por las que nos quiere limitar. ¡Pum! Por las que nos esta película de terror en cajes negros marca copyright. Bueno, no es copyright, marca que es contenido no apropiado para audiencias menores de 18 años. Pero aún así la vamos a pasar. Porque la idea es de que algunas películas, algunas, se queden exclusivamente. Primero en Twitch y después queden exclusivas para los suscriptores del canal de YouTube. Ahorita, como ustedes saben, todavía no se arregla el problema con YouTube. Pero el día que se arregle, va a estar ya activa otra vez las suscripciones y todos los que se suscriban van a tener un catálogo amplio que ustedes podrán ver. Cibuteca Permanencia Voluntaria de sábado presenta. Pero esa es la que vamos a pasar mañana, después de las Tribu News. O sea que mañana también aviso, hay Cibuteca después de las Tribu News. Mañana voy a estar haciendo entrega en la tienda del ex de unas latas de cerveza. Y llegando. Vamos a pasar las Tibu News y en la noche, más noche, vamos a pasar una Tibuteca Nacional. Pero sí, ya vieron. No, sí, he visto fragmentos de Terror en Cajes Negros. Pero por el momento, hoy nos toca ver esta película de El Tráiler Negro. Yo me voy a callar la mayoría del tiempo para que la podamos disfrutar a gusto. Y vamos a ponerla en. Dice Chat Santos, las TV News van a estar cargadas con Rel o Relax Zeus. Quizá Relax, quizá por ahí de unos 20 minutos. Avisos parroquiales, mañana News con After, Tributeca Nacional. Exacto. Hola, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos, sabio? Respiramos así. Vamos a pasar a una película que se llama El Tráiler Asesino con los hermanos Almada. Vamos a empezar en 3, 2, 1.
pinches rolas. ¿Escucha bien? Fuerte. Sí, qué rápido y furioso, y qué la chingada. Saludos a los 34, están aquí, en la marca. Saludos. Gracias. ¿Te ves cansado, Mario? Sí, sí. Dile que se llama todo. Ah, pues con razón. ¿Cómo están tus hijos? Bien, bien. Daniela ayudándome con su Ramón, sabrá Dios por dónde anda. ¿Cómo le hace falta un padre, muchacho? Hola. Hola. Me tardé un poco porque primero tuve que llevar la carne. Mario, yo también, acabo de llegar. Tengo una carne especial para ustedes dos. Bueno, próximo viaje. Pues llévala al hotel, ¿no? Dime, ¿qué te pasa? Yo no estoy hablando de ese tipo de carnes. No le hagas caso. Ya has tenido un buen par de bisteces. Enseguida. Viene. Hola, Tony. Maldita carretera. ¿Por qué? ¿Estás de viaje? ¿Para qué? ¿Que no hubo falluquita? ¿Cuál falluca? Yo solo hago negocios derechos. ¿Qué te pasa? Mira, bien. Pásale. Se me echó a perder. Daniela. ¿Qué pasó, Tony? Te traje este regalito. Ay, Tony. ¿Por qué haces eso? Bueno, yo... Porque me gustó. Vámonos, Daniela. Creo que ya va a empezar la función. ¿Qué no ves que estamos platicando? Reno y yo habíamos quedado de ir al cine. Yo creí que ya salías con hombres. Tony, por favor. Y este aparato te debe haber salido muy caro. Es tuyo. Daniela. Tequila. Toma. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Acabas de ver al diablo o qué? Peor. ¿Qué? ¿Te acuerdas la parejita de la semana pasada? ¿Eh? Los motos. Digo, los de las motos. ¿Qué? Hoy fueron 7. No friegues. Ánimo, por favor. También fue un tráiler. ¿Y el gran jefe Álvarez? Dice que tampoco fue un accidente. ¿Te cae? Oigan ustedes todos, por favor. Y el Chief Álvarez anda que no lo calienta ni el sol. Y es que alguien anda matando a los chavos con un tráiler como los nuestros. De las 8 mamilas que había, 7 chuparon faros. Y la que quedó viva, que de por sí era tarada, ya no puede ni hablar de la impresión. ¿A qué horas fue eso? Como al mediodía exactamente, I don't sign. Pero a esta hora aquí estaba vacío. ¿Por qué dices eso? ¿A poco crees que fue uno de nosotros? Ah, yo lo digo solamente por el jefe Álvarez. ¿Y por qué no? Inadaptados hay en cualquier parte. ¿Tú qué sabes de Reno, por ejemplo? Vete al diablo. ¿Qué estás insinuando? De tanto loco que anda suelto por ahí, ya no sabes quién es quién. Yo mejor me voy de aquí. ¿Qué es lo que sabes? ¿Dónde fue?
Tony. ¿Qué quisiste decir con eso, inadaptados? ¿A ti te parece que Reno es igual que cualquiera de nosotros? ¿Que no has visto la ropa que trae? ¿La música que escucha? ¿Que no te has dado cuenta que trae ideas raras? ¿O por qué crees que Daniela lo admira así, como si fuera de otro planeta? Ese cuate se siente superior a nosotros. ¿Pero le sabes algo o no? Tú nomás dile a tu hermano Mario que hable con Bárbara. Daniela es muy ingenua. Daniela. Será mejor que esta noche no salgas. Ay, por favor, mamá, yo sé cuidarme. Como los muchachos que murieron, ¿no? Pero yo voy con Reno. Estás muy enamorada. Esa no es ninguna garantía. ¿Por qué en vez de preocuparte por mí, no hacemos algo por ti, mamá? ¿No crees que te queda un poco ridículo estar jugando a la noviecita con Mario? ¡Ese trailero que ni siquiera te toma en cuenta! Perdóname. No quise hacerlo. Mi papá estuvo por aquí, ¿verdad? ¿Qué hubo, mam? Ahí viene el jefe Álvarez con su achichincle Rivero. ¿Qué pasa? Que todo el mundo anda tan alborotado. ¿Y tú por dónde andabas? Pues arreglando la moto, ma. Qué bueno que los encuentro a todos juntos. Me van a decir uno por uno todo lo que han hecho últimamente. Les garantizo que no me voy a meter ni con su fayuca, ni con ningún otro de sus negocios. Lo que me trae aquí es lo de ese tráiler. Pero me van a decir absolutamente todo. Oscar, tú primero. Ah, Dios, ¿y yo por qué? El peritaje confirma que se trata del mismo tráiler. Las mismas llantas, la misma pintura. Y los botes de cerveza que se echó son de distintos colores y sabores. Tenemos que empezar por otro lado. Tú, Benavides, con su gente, se van a encargar de las carreteras 4, 6 y 7. Y ten mucho cuidado con los bares y cafeterías que frecuentan los traileros. ¿Qué es lo que tengo que buscar exactamente? Ah, cómo eres idiota. ¿Qué piensas buscar? ¿Florecitas silvestres? ¿Un tráiler golpeado? ¿Un sospechoso? Cualquier cosa que nos dé oportunidad de buscar por algún lado. Y tú, Fernández, te vas a encargar con tu gente de la 17, la 15 y la 2. Rivero y yo estaremos por la 44. ¿Entendido? Sí. Bueno, muévanse. Bien, ¿y a ti? Bien, bien. Qué bueno. ¿Tienes hambre? Me muero de hambre. ¿Vamos a comer algo? Uh-huh.
soy peor. Así que al rato tendrás que decidir a cuál de las dos prefieres. Vas a tener que esforzarte mucho. Torres y yo hemos pasado noches increíbles. No creo nada. Nadie podría besarte tan rico como yo. Cierto. Ni acariciarte tan rico como yo. También. Ni qué. Nada. ¿No se escucha doble? Dime. No. No me lo digas entonces. Hazlo. ¿Y si se enoja tu amada Doris? Creo que la puedo convencer para que nos desocupe la cama. Vientos. Por un rato. ¿Un rato? Chiquita. Mira. Ay. Maquinitas. Se mamó. Karen TV Juice. Gracias, Karen TV, por la suscripción. Juegos de viejos. Puro Atari. Saludos a los 35 que están aquí ahorita. Esta cosa me marca 29x35. También ya estoy viejo, aburro. Todos esos también a mí me tocaron. En todos estos casos, todos los traileros que estaban en la cafetería andaban por esta zona. ¿Y con eso qué? Tres se fueron hacia el sur. Dos hacia el norte. Creo que esta noche los tendremos de vuelta. Para mí que toda esa gente es buena, jefe. Además, si yo fuera carpintero, no andaría asesinando gente con un serrucho, ¿no le parece? No, no. Este cuate maneja demasiado bien el tráiler. No sé quién sea, pero es uno de ellos. Sí, se veía muy muñecoso. Zucchino. ¡No puedo controlar! ¡Madres! ¿Taylor Moon eres tú? Lisa Simpson, otra vez. Trae
tenía como un tanque de 40 litros esa combi. Esa explosión. Pisteando media. No es muy temprano para beber. Que le valga verga. Lo necesito. Te han vuelto los dolores de cabeza, ¿verdad? ¿Por qué no me haces caso? Y vas a ver a un médico. Estás enfermo. No, hermano. Tú sabes que yo no tengo remedio. Es muy difícil. Muy difícil. Si se llega a saber, te van a ver de un modo raro. Más ahora, que andan buscando un culpable. ¿Y tú? Eres mi hermano, ¿no? García, mi paciencia tiene un límite. Y no me extrañaría que alguno de ustedes estuviera protegiendo al asesino. No porque el asesino maneje un tráiler. Va a ser uno de nosotros. Cualquiera de ustedes puede ser el asesino. Tú, tu hermano Fernando, Tony, Reno, Oscar, cualquiera. Los conozco a todos. Él sabe bien sus movimientos y sus viajes. Anoche asesinó al vigilante Pedro para cambiar de tráiler. ¿Y qué me dice de los otros estados? ¿Acaso el asesino no ha matado gente en otras carreteras? Ustedes cubren todo el país. Pero ese tipo parece tener preferencia por esta parte. Nomás quiero encontrar una maldita prueba. Y lo estrangulo con mis propias manos. Pues no va a estar de enchilamestas, ¿eh? Es medio chirindongo ese cuate. Chirindongo, enchilamestas. Yo sé quién es él. Ya se la sabe. Es el hombre raro. Mi apenitos. Hace días que te veo preocupado. ¿Qué tienes? Nada. Es por lo del asesino ese, ¿verdad? Pura espuma. Eso debe ser. ¿Los brandis de las 6? Sí, aquí están. Gracias. No deberías de permitir que tu hijo Juan Ramón se divierta en las carreteras. Pues es que Juan Ramón no le hace caso a nadie. Adora la moto. Solamente la energía de un hombre podría hacerlo entrar en razón. Una cerveza de escualo. No, no estaría tan emputado. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Cómo va ese motor? Más o menos. Que valga verga, dice. Esos aparatos son peligrosos. No te importa lo que sienta tu madre, ¿verdad? Mire, señor García, no se meta en lo que no le importa. Yo ya tengo un padre, o sea que no necesito que lo reemplace. Ya bastante daño le hicieron con quitarle la licencia.
y no hubo nadie capaz de defenderlo. Ni uno solo. Ni uno solo de sus compañeros. Tu padre no tenía defensa posible. Y tú lo sabes. ¡No es cierto! Él no estaba borracho cuando sucedió aquel accidente. Nomás había tomado un par de copas. Nada más. Si no hubiera tomado ese par de copas antes de manejar, quizá le hubieran creído. Y aunque no las hubiera tomado, ¿hace cuántos años pasó eso? ¿Unos 5 más o menos? ¿Cuántas veces apelamos al juez? ¿Y qué pasó? Nada. Porque era una parejita como esa, la que encontraron ayer en el fondo del barranco. Hijitos de papá. Con familia de dinero, con influencias. Por eso le echaron toda la culpa a papá. Yo no quiero hacerla de juez, ni tomar el lugar de nadie. Solo te quería dar un consejo. ¡Ya déjeme en paz, quiere! Ah, cabrón, trae rabia. Como tú digas. Pero cuídate, muchacho. Vámonos. Mayuqueros. Resolvimos puros el gandallas. Puros gandallas, dice. Todos hijos del señor. Seguramente ninguno ha matado a su madre. Todavía. Nada. ¿Saben lo que eso significa? Que esos traileros son como víboras, mi jefe. Usted sabe. No les gusta que uno los siga, ni que les pregunte uno demasiado. Ellos tienen sus negocios como todo el mundo. Métanse en la cabeza que este es su negocio, señores. Ramírez, Hernández. Considérense traileros desde hoy mismo. Pero, jefe, yo nunca he manejado una mole de esas. Tienes 3 horas para aprender, imbécil. Compórtense como traileros. No sé prender no el stream. No paren ni de día ni de noche. Tienes 3 horas para aprender, pero imbécil. No me traen la cuenta del diésel, pero no se manchen. Jefe. Laura. Usted me pidió una oportunidad, ¿verdad? Sí, jefe. La voy a comisionar con Benavides, que tiene toda la facha de vago. Y consigue una moto que se descomponga cada 3 o 4 kilómetros. Y pida un aventón como lo hacen esas parejitas en la carretera. ¿Y dónde voy a encontrar esa moto, jefe? No te hagas, no te hagas, tú sabes. Repórtense conmigo y suerte. Gracias. Bienvenido, Moy. ¿Y tú qué haces ahí sentadote? Tráeme un café. Muévase, culero. Saludos a los 37 que marca aquí ahorita. A la verga. Un tal conductor. ¿Vieron eso? La perra de soltrack. ¿Momotron no vieron?
¡Oh, cuidado! ¡Mierda! Dice, ni me dolió. Sobrenaturales, güey. ¡Qué suerte tan perra! ¿Encontraste con un tráiler? Sí. Era el tráiler del asesino. Y estuvo a punto de matarme. ¿Pudiste reconocerlo? No. Me dio un putazo, pero ni me dolió. Era un tráiler igual al tuyo. Del mismo color. ¿Piensas hacer alguna denuncia? Saludos a los 40. ¿De dónde vienes? Ahora resulta que tenemos policía en casa. ¿Qué te pasa, Mario? Ya no me tienes confianza. Te hice una pregunta. ¿De dónde vienes? Que le valga ver. Compañía de transportes. Tuve que dejar el tractor a que le hicieran una reparación. Una reparación. Es una forma de esquizofrenia parcial de doble personalidad, en la que el mismo afectado no sabe lo que ha hecho durante el tiempo que la ha padecido. Oiga, doctor, y en este caso, ¿podría desconocer hasta su propio hermano? Por supuesto, puede hasta no reconocerse a sí mismo. Gracias, doctor. Y quiero una chamarra de borrega. Ya trae escondido ahí atrás. Auxilio, ayúdenme, por favor.
esta. Ay. ¡Qué friega! Ni siquiera he podido ir a la casa a dormir. Si ese tipo solo opera de día. Pienso lo mismo, pero ya ves, el jefe quiere que nosotros operemos de día y de noche. Ni hablar. Uno más, ojalá y sea el tipo que buscamos. Pues órale. Tan fuerte. Ya ni friegas, mano. No te rías, estúpido. Pudieron habernos matado. ¿Han tenido suerte? Pues nos han levantado unos 12 traileros. Pero pasado mañana que lleve el reporte, va a ser una lista como de 100. Oye, ¿y no necesitan algo? ¿Comida? ¿Agua? ¿Te la creíste? Nada, nada. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Unos resortes para otro saltito? Ay, ¿qué pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! Es para la 2. ¿En cómo va el negocio, Vano? Pues ahí, para irla pasando, junto con tus hijos. Te ves muy bien. Muy bonita, Vano. ¿En qué nos pasan los...? Roberto, yo creo que es un poquito tarde para tanto elogio, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Como que te vas a la verga, ¿no? Vete. Estamos viendo el tráiler asesino. Caray, pero niegas el derecho de ver a mis hijos, Bárbara. Mira, ese es el actor de Macario. ¿Para qué quieres verlos? ¿Para avergonzarlos? Tú eres la que se avergüenza, me lleva. Tú. Y me desprecias. Pero, Bárbara, por favor, dame otra oportunidad. Voy a cambiar, te lo prometo, Bárbara. Luis Vincent Freeman. Voy a salir con él. Saludos. Es por el fuego. ¿Por qué no me vas a ayudar? Tenemos muchísima gente. Por favor, mamá, regresaré temprano. No me va a pasar nada. Así que tú eres... Yo te armo, Bárbara. El prometido de mi hija. Sí, señor. Vámonos. Nadie te está despreciando, Roberto. Lo que no queremos es que sigas bebiendo. No te cae bien ese muchacho, ¿verdad? Ya ni sé. Estoy confundida. Ay, yo creo que estoy enferma de los nervios. ¿Está el plato? Sí, a la 4. Yo te amo, Bárbara. Ya engránquenlo. Se escucha a los pájaros como si estuviera en la jungla. ¿Quién sabe, Chato Santos? Hasta te digo.
favor. Déjeme, detente. Por favor, déjeme, por favor. Fuiste al asesino. Déjeme, por favor, déjeme. No, 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 la anda viendo. Solo quiero que me mires. Déjeme, por favor. Mírame bien. Yo no sé nada, yo no vi nada. Mírame bien. Tranquila. No sé nada. Tranquila. Tranquila. Necesito que me mires. ¿Me reconoces? No sé, no sé. ¿Cómo puedo saberlo? Por favor. Necesito que me mires bien. ¡Por favor! ¡Tienes que saber! ¡Por favor! Vamos a casa. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Lo hago por tu bien. Ya déjame en paz. ¿Quién te crees que eres para andarme siguiendo? Vamos, ahí hablamos. ¿Por qué mejor no me llevas a la policía, a un manicomio, a donde más te guste? Solo quiero cuidarte hasta saber la verdad. Voy a hacer un viaje corto y no quiero dejarte solo. No. Vamos, es solo por un día. Seas necio, cabrón. Está bien. Pero con una condición. ¿Cuál? Le dan un putazo con una llave en la cabeza y no le pasa nada. Y su hermano le suelta un putazo y lo desmaya. ¡No mames! Solamente con un empujoncito puede arrancar. ¿Qué esperas para buscar a alguien que lo haga? El puño de hierro así. Allá viene uno. Gracias a Dios. ¿Podría darme un pocito a ver si arranca? Jefe, jefe, despierte. Mire. Jefe, ¿ya ve? Esos traileros sí que son buena gente. Son culeros. Yo no estaría tan seguro. Aquí hay algo que no coincide, Rivero. Ese trailer está fuera de ruta. Síguelo. Atención a todas las unidades. Atención a todas las unidades. Todas las unidades de la carretera 200 Norte. Perseguimos a un sospechoso. Es un trailero. Ya está el bloqueo en el kilómetro 15. Buena pregunta, güey. Fernández. ¡Párese! ¡Párese!
la madre. ¿Qué pasó, Álvaro? Nada, se nos fue. No pudimos detenerlo. Ya se lo cargó la... Enseguida les mando ayuda. ¿Qué onda, Mike? Estamos viendo una peli, se llama El Tráiler Asesino. Aquí la oficial Laura. Tengo localizado el tráiler con las características señaladas. Me encuentro en el kilómetro 35 de la 100 Sur. Ten cuidado, Laura. Tenemos localizado el sector donde estás. Vamos para allá. Ten cuidado, Laura. Daniela. Fernando, no te asustes. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Reno? ¿Quién sabe? Te voy a mostrar algo. No me interesa. ¿Con qué derecho entraste aquí? Tiene antecedentes penales. Por eso no le gusta hablar de su pasado. Por eso vive aquí. En un lugar solitario, donde nadie lo conoce. Eso no prueba nada. Ustedes se equivocan. Reno no es un asesino. Y no me interesa lo que haya hecho antes. Yo lo amo. Y sé que no es lo que ustedes creen. Sí lo es. ¿Quién más si no? Cállate y vete. Cállate y vete, por favor. ¡Vete ya! ¡Lárgate! Yo lo amo, ¿me entiendes? ¡Lo amo! ¡Lárgate!
¡Lárgate! ¡Lárgate! Ah, ¿no la mató? ¿Sigue viva? Nada, jefe. A excepción de las huellas del tráiler. Nuestro amigo antes de actuar cambia las placas. Sin embargo, con esto, ya estoy cerca. Vamos. Oh, no. Ok, lo ama. ¿Y? Se andan matando a todo el mundo, güey. ¿Cómo no va a andar enojado? Tony. Fernando, ahorita termino y salgo. No, no, espérate ahí. Necesito que nadie nos vea. ¿Averiguaste algo? Todavía me falta una prueba. Pero estuve investigando a Reno. Te dije que ese hijo de su perra madre no era de fiar. Sí, tenía razón. Pero es la única persona que nos puede llevar, con el que estuvo frente a frente para identificarlo. La chava. Silvia, por eso quiero tu ayuda. Juan Ramón es el único que nos podría llevar a ella. Y a mí. Nunca me ayudaría. Y con Mario, pues ya sabes la onda cómo anda con él. En cambio, tú. Tú sí eres chido. Tú nomás dime lo que hay que hacer. Permiso. ¿Qué les pareció? ¿Eh? Está rica la comida, Bárbara. ¿Sabes que lo copié de una receta de una revista? ¿Ah, sí? Riquísimo, en verdad. Salió delicioso. Qué bien. Llegamos temprano el otro día de la disco, ¿no? Sí, temprano. Temprano, pero la niña está, el otro día no quiso lavar los trastos. No, ganó, Jetsé. Ay, sí, Daniela, no. Dormilona. ¿A dónde vas? Con los cuates. No hemos terminado. Guárdamelo para ayer. ¿Ya? ¿Listo, listo? ¿Alguien más sabe de esto? No, no. Fui de mí. Sígueme, ya deja eso. Vamos. Vámonos. Andan sobres todos. Este embrollo está en terreno y los hermanos García. No hay pierde. Los limones, por favor, señora. Una barbacha de carretera, uff. Ya se me antojó una. Mañana temprano.
Pinche soundtrack, que Stranger Things ni que la corneta. Está ahí adentro. It's a radio, gracias por el host. Gracias por todos esos hosts, sirven mucho. Tengan que hablar, háganlo rápido. Necesitamos tu ayuda. Hay que detener al asesino. Tú eres la única que puede reconocerlo entre los sospechosos. ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡De ti depende que andes suelto! ¡Pudo haberte fregado! ¿De veras prefieres estar así, escondiéndote aquí? ¡No sé! ¡No sé nada! No quiero acusar a un inocente. ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡A la madre! ¡Pinche loco! Señor Pixel. Ya fue a mirar el consomé. ¿Quién será ahora el pinche malo? Fernando lo han detenido varias veces con aliento alcohólico. Pero ese no es el pero. Cuando le preguntas cualquier cosa, sin estar borracho o drogado, contesta puras tonterías. ¿El último malo sí existe? El auto increíble. ¡El asesino!
¡Reno! ¿Estás seguro de que fue él? ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¡Muchachas! ¡Vendas, algodón! ¡Asesinó a Silvia y a otro chavo! ¡Los asesinó! ¡Anda por ahí! ¡Hay que detenerlo! ¡Me las va a pagar! ¿Quién te llevó a ese lugar? ¡Fue Juan Ramón! ¡Oh, no! ¿Pero cómo se te ocurrió? Tuya no fue la idea, ¿verdad? ¡Habla, Tony! ¿Quién planeó todo esto? ¿De quién fue la idea? De verdad. Buenas noches, Lex. No sé para qué voy a encubrirlo si me mando al frente. ¿Aquí está? Sí. Abogadito. ¿Dónde está Fernando? Puede verlo allá atrás. Está en lo mero bueno ahorita la película, Lex. ¡Rápido! ¡Rompen el pantalón! ¡Limpia después! ¡Aguanta, Tony! ¡Aguanta! Primero prendan el foco, no mamen. Ayuden al señor Pixel. Culeros. Ah, todavía mando tomando el agua, Lex, de hace rato. Apenas. Tranquilo. ¿A dónde vas? Ya déjame en paz. Yo siempre te he cuidado, Fernando. Pero no vas a ir a la cárcel. Tampoco puedes estar suelto. Estás enfermo. Tienes que curarte. No voy a hacerte daño. ¡Epa, epa! No. Seguro. No más encerrarme. Quitarme de la circulación para siempre. Aunque no sea culpable. ¿Con qué pruebas, Mario? Ya nadie va a confiar en mí, aunque aparezca el verdadero asesino. No hay otra alternativa. Ya se le está metiendo el chamuco. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ya estuvo, cabrón. Yo me desmayas de un putazo, como hace rato. Mario, ¿quieres tomar algo? Dame un brandy. Buenas noches, señora. Buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Este está madreado de la pata, el otro está encerrado. ¿Quién será? ¿A qué hora llega? Gracias, es personal. Yo vuelvo a llamar. De veras, Mario. Es que ya lo había puteado, hace rato se lo noqueó. Le pegaron con una llave en la cabeza y no le dolió. Bien, no tiene fractura. Su hermano le dio un putazo, lo desmayó. Ya se va el loquero, ya lo van a encerrar. Oye, chécame la orden para que salga de una vez. Ya puedes irte. Oiga, jefe, mi mujer ya no me cree. Dice que estoy usando la excusa del tráiler asesino para irme con otra. ¿Y tú le rindes cuentas de tus horarios? Pues claro. ¿O cómo quiere que la convenza de que no es cierto? Y a propósito de mujeres, ¿ya sabes lo que es un unicornio? ¿Unicornio? Sí, es una especie de caballo que tiene un solo cuerno. No. Es un cuate que tiene una vieja medio casquivana. ¿No? Casquivana. Grábense esa palabra, ¿eh? Casquivana. Todavía anda suelto este actor de la película de Macario, que era la muerte. Viejo mandilón. Pinche vato mandilón. Daniela.
¡Daniela! Dame otra oportunidad. Me has estado siguiendo desde que te vi destrozar la cabaña. Vi cómo tratabas de atropellar a Tony. Y los cadáveres mutilados de esos jóvenes. ¿Por qué? Estás enfermo, estás loco. ¡No! ¿Por qué tú? Yo te quiero. Cabrón. ¡No! Pinche trailer culero. ¡Asesinó a mi papá! ¡Lo arrojó por un barranco! Lo vi. ¡Qué tranza, Yoshi! ¡Lo vi de lejos! ¡Viene por el paso del diablo! ¡Era el tráiler de Reno! ¡Sí! ¡Él mató a mi papá! ¡Reno es el asesino! ¡Maldito Reno! ¡Ahora sí me lleva! ¿Qué otras pruebas necesitamos con una fregada? El reno está encerrado, chingao. Ah, no. ¡Y verga! No podemos seguir esperando con los brazos cruzados para ver quién es el próximo. ¡Tú tienes hijas! ¿Qué esperas? Que venga el jefe Álvarez a darte la mala noticia. Tienes razón. ¿Y tú, Genaro? Tu hijo quería comprar una motocicleta, ¿no es verdad? ¡Pues ya! Espérate, Tony. ¿Esperar? ¿Esperar qué cosa? Vamos por él, vamos a hacerle pagar sus inmundos crímenes. Eso le corresponde al jefe Álvarez. ¿El jefe Álvarez? ¿Para qué? Si en todo este tiempo no he hecho nada. ¡Claro! ¡Maldita sea! ¡No lo hagas, Tony! ¡Reno! ¡Reno es la presa!
Juan Ramón acaba de verlo. Sí. Reno asesinó a nuestro compañero. Los demás. Ya esperamos. ¡Eso no lo hagas, Freddy! ¡Vamos! Vámonos, ya se amotinó el pueblo. ¡Hierro! Súper calmado, todo el pedo. Con el jefe Álvarez. Habla Mario García, es urgente, señorita. Mario. Yo aquí estoy. Ah, no, trae un fogón. Me voy de aquí para siempre. Te van a encontrar, Fernando. Tarde o temprano te van a encontrar y va a ser peor. Te quiero y te respeto. Pero no me obligues a disparar. Si te entregas voluntariamente, hay atenuantes. Quédate ahí, Mario. Tendrás que matarme, Fernando. ¡Detente! ¡No me obligues! ¿Sus huevotes? ¡Atrás, Mario! ¡Atrás! ¿Vas a dispararme? Fernando. La rola. Escucha, Tony. Tony. Escucha. A ese desgraciado se lo va a llevar la fregada. Escúchenme, muchachos. Esta es cosa de la policía. Vete al demonio, Mario. Vamos a bloquearlo. Ese cobarde no se nos escapa. ¡A la verga! ¡Sí, Mario! ¡Carajo! ¿Estás con nosotros o en contra? ¡10-2 aquí, Fletcher! Voy pasando por el entronque de la 65 Sur. No hay señales de él. No quiero ser cómplice de un crimen. Voy a avisarle al jefe Álvarez. ¡Que se vaya al diablo! Tony, pueden interceptarnos. Aquí, Fletcher. Estoy por la 200 Norte. ¡Muy chido! Primero tengo que pasar a otro lado. Luego los alcanzamos. Dale. Aquí, Topo. Reno localizado en su tráiler. De dirección. Dio vuelta a la derecha y se dirige por la 25 a paso del diablo. Repito, va por la 25.
matar, mamá, lo van a matar y Reno es inocente. Es inocente. Pero dinos quién chingas es entonces. Ese es el drama. Ah, que la verga, ¿quién es? No, y neta no me acuerdo. Ya son asesinos también. Felicidades, pinches asesinos. Tráiler de cartón. Explota. Llama a rescate. ¿Para qué vergas? Lo asesinaron, Tony. Acaban de asesinar a un inocente. Yo sé quién es el culpable. Te equivocas, Mario. Tú no lo sabes. Yo sí. Daniela, si sabes algo, dilo. Será mejor que hables, Daniela. Hoy temprano llegó mi papá a buscarme. Al principio creí que estaba borracho, como siempre, y no le hice caso. ¡Daniela! Me has estado siguiendo desde que te vi destrozar la cabaña. Vi cómo trataste de atropellar a Tony. Vi los cadáveres masacrados de esos jóvenes. ¿Por fin? ¡Que la verga! ¿Ya quién fue? ¡Estás loco! ¡No! ¡Ay, hijito de la chingada! Después lo siguió hasta sacarlo de la terracería. ¿No que no, mendigo? ¿Eh? ¿Ahora
es tu coartada. ¿Cómo lo traigas? ¡Llévatelo a la verga! Y todos ustedes están en problemas. ¡Arréstenlos! Mira. Bájate. Bájate. Bien tranquilo. Bájate, hermano. Es hora de meterte al manicomio, hermano. Perdóname. Si puedes, vámonos. Tu vergazo, sí. Un putazo discreto, así. Perdóname, hermano. Estás pendejo, pero no eres un asesino. El asesino, sí, justo ahorita tenía un problema en Estados Unidos porque anunció a los de Guerra de Chistes y estos cabrones dijeron, él, ya él. Ah, no, él no es. ¿O sí es? Sí, sí es él. Sí, sí es él. Loco, pero no asesino. Ahorita te investigo cómo se llama. Dice Rolón. Se llama Pepe Magaña. Y se acabó. ¿Qué les pareció el tráiler asesino? ¿Qué cabrón. Loco. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cámara dórica. Vamos a moverla para acá. Y ahorita si la hacemos ya más grande, porque ya no vamos a pasar película. Muy buena, ya tenía mucho que no la había visto. Buena dentro de lo pitero. Buen dato. Es Kraftwerk, el que hizo la música. Ponte otra o le hablo al sabio. Híjole. Nos echamos otra a la 1 de la mañana. Híjole. Mal pedo por el amor de la vida. De la chava. Háblele al sabio. Pon otra antes de que se peleen tú y Poncho. A ver, déjenme checar algo. A ver, déjenme checar algo. Ta, ta, ta. No, no está Poncho. Aparentemente Poncho nos abandonó en el stream. Sí, nos abandonó hoy Poncho en el stream. No está. Pero está ahorita de moderadores está Aguro, Lex y Tevex. Y gracias a los 40 que están aquí y que vieron la película, el tráiler asesino. No se esperaban ese desenlace, ¿verdad? Chingo de asesinos al final. Pon otra, me voy a jugar Call of Duty. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué les podría poner? A ver, mientras igual les pongo música, a ver qué hago. El tráiler asesino. Híjole, 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 híjole. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, yo creo que ya va a ser hora de irnos a dormir porque mañana paso a la tienda, Alex.
Mañana paso a la tienda. Tengo que ir a dejar unas latas. También voy a ir a comprar unas cosas. Y pues de paso ahí ando por allá como a las 3 más o menos. Pero qué tal, sí, sí les latió la película O'Neill. Y pues esta película va a quedar aquí 15 días. Pon otra o haré otro hijo. Ah, cabrón. Pues está la de Terror y Encajes Negros. Pero no quiero que queden dos en el mismo stream. Tendría que terminar este y poner otra. Pero aquí a las chingadas nos vamos a dormir. Yo creo que es buen momento para irnos despidiendo, banda. Mañana vamos a tener Terror en Cajes Negros después de las Tibu News. Las Tibu News salen a las 10 para que nos vayamos a dormir por ahí de la medianoche. En Noches en Bulgaria nos dormimos a las 4. Híjole. A ver, votación hay. A ver, denme un segundo. Hay 41 almas aquí. Lo podríamos hacer democráticamente. ¿Quieren que veamos Terror y Encajes Negros ahorita o mañana? Pónganlo. Los leo. Gemidos, dice. Pon otra corta si quieres. Quiere aplicar. Vientos, estuvo chingón. Se descansen, banda. Gracias. Ya ves, ya. El día se va. Sí, hoy. Ah, la verga. Sí, hoy, porfa. Sobres. ¿Quién más? Mañana, dice comedor de pizza. Hoy, dice Roger. Otra, dice Domu. Hijos de la verga. Van como mañana, ya van 2-6 más o menos. Ahorita. Pues ya que una de una vez, solo porque Lex quiere. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a terminar este strip. Lo cierro. E inmediatamente empezamos ya sin previo ni nada. Hoy va a haber 2 tibutecas. Madre santa. Y vamos a ver Terror en Cajes Negros. Vale. Vamos a terminar este stream ahorita ya para darle velocidad. Y ahorita los veo. Dejen, pongo el video de despedida. Y a ver.